tranquila que estará a piques de chegar. Seguro que sí. Nunca vi que non se licor café de por medio. Miría, igual ainda que non hubiera que beber, que a toda festa. Pois pues estes días estivo un pouco rara. Malo será a muller. Foi moi imposible quedar con ela. Hola. Hola. Hola, doctora. ¿Dónde está la naricita? Hagan juego, señores, hagan juego. ¿Dónde está la naricita? Vale, pumba, posta. Ah, crédito. Bueno, pues venga. Pensábamos que no vinieras a despedida. Claro. No, a despedida, es una festa. ¡Sí, brindemos! ¡Plim, plim, plim! Qué lindo. Que alguien me acompañe que no me responde. Bow, eu. No quiero nada, ¿eh? Xa estaba empezando a dubidar se viñas ou non. Tampouco me podo quedar moi. Mañá pola mañá teño que estar cedísimo no aeroporto. Eu teño que traballar. Que tedes moito choio? Ti verás. Que marcha, Santía, teremos que buscar a alguén. Podría ser porque non haxa xente buscando curro, digo eu. Non é por iso, Antía, é o noso proxecto, ti baste. ¿Qué queres que te aplauda? Roy, olvidamos las pipas. Dixas putas pipas que eu marcho. Iria. Iria, eu mañá pola mañá. Eu mañá pola mañá teño que traballar. Cuídate, vale. Iria. Ti fuxes cara a outra illa. Entre unha e outra, enviarei miles de barcos de papel e poderei chegar á túa praia a salto sobre o mar. Só así saberás que aínda lembro as túas mans frías de inverno. Antes, hai tempo, cando aínda éramos tan nenas, soñábamos co futuro tecendo historias. Mirábamos nun mapa aquelas cidades nas que vivir, como se vivir non fose máis ca un ir e vir. Como a paxaros que migran. Pasado o tempo, pregúntome, que di años fago aquí? En que momento mudei de camiño? A illa durme. Eu pecho os ollos. E agardo a que saia o sol.
Pero que venches en todo Londres. No. Bueno, contame, ¿cuándo marchas para Italia? Lo estaba forrando. O sea, tengo más ganas de marchar, de dedicarme eso a investigar. Investigación, sí. Lo teo Piero, ¿no? Ay, tía, de verdad que lo siento, que tengo que marchar. ¿Cuándo? Tengo que dar una clase. No. Sí. Ay, qué rabia, que acabas de llegar. Mira, que venche ayer Chávez. No te preocupes. Vémonos luego, ¿eh? Claro. Ay. Chao. Chao. Estas manos frías como invierno. Así que no quenceron ningún chisco. Antía, sabía que eso podían ser tuas. Estás muy cambiada. ¿Y no te gusta? Estás distinta. Sí, sin embargo, estás igual. ¿Por qué no estabas en la casa cuando llegué? Sabías que viña, ¿no? Es que cime. Como a ti de mí. E da miña poesía. Tarda a cámara, carallo. Que ainda van pensar que son morguiris e van nos cobrar máis pola comida. Que non... Estará seguro que lles encanta. Home, alá en todos lados, antigo. Home, é que como aquí non se come ningún lado, eh? Hay cosas que se saben, ¿no? Bueno, ahora toca a mí. Yo quiero así un poquillo gordiño, con aceite, un poco picante. Contalle yo, ¿cómo era este? ¿Do colombiano? ¿O era venezolano? Yo no, ¿qué tal, niño tiño? Tienes que contar ti, que es que marchó. No, aquí hay novedades, yo quiero saber. ¿Y dónde cuando te pasaste eso, punk? Cariño, ¿qué importa no estilo precisamente? Si la gente está bon. Cuidado. ¿Cómo puedes seguir tan saído? Acción do polvo galego. Marcelo, pasa. ¿Qué pasa? Que parezco a cámara, que ainda me vas a escarallar. Muy bien, que no yo fago nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo mercastes? Pues cuando me ascenderon no curro. Sí. Bueno, ascendín. Trepando. Una porquería, pero bueno. Vai guai, verdad? Sí, vai moi ben, aparte moi bo. Entre o traballo e o hobby non sei como te apañas para ter vida social. Pois o que fago non botar vos de menos na viña. Anda, mira. Mira, ela, e aquí temos a rapaza do polvo galego. Ei, aí ven! Os chupitos! Don Manuel! Pola nova e maravillosa vida da nosa amiga Antía! Saúde! Pois é tan maravillosa, non sei que hostias fai aquí. Pero que bordes, bonita. Joder, rollo, que é certo, coño. Parece que ali é todo maravilloso e aquí somos todos uns parvos, vides de vacacións e punto. Encántame cando te pos así. En serio. Bueno, con esta linda tarde podíamos gravar o pandeiro gaiteiro maravilloso. Esta mi casa gaita estupenda. Que pensas? Eu marcho. Como que? Te marcho. Vaite.
Xa marcho, Iria. Puedes quedar aquí tranquila, ¿vale? Pues pírate, hostia. Que me deixes en paz, coño. Un beso. Bon rodini. O tempo pasou, pero vos seguides igual. A Isabelita vai tomar polo cu, ¿sí? Yuhu, fresca. Esto no me da el mismo sentido. ¿Y por qué no contestabas los meus emails? ¿Y qué querías que te dijera? Si ti só falabas, tu señal que era todo alá. Yo seguía aquí a hacer lo de siempre. Sí. Genial. Era carayudo, diría. Empezar de cero, sin cartos, haciendo trabajos de merda, sin la miña familia, sin vos, era de puta madre. No tenés ni idea. Pues contame. ¿Qué te voy a contar, Iria? Que tengo días muy malos. Que teño días horribles, pois sí, teños, pero... Cando estou mal alá, o único que quero é pensar nas cousas que teño. Estar lonxe de aquí ten cousas boas. Antía, tiñas aquí a túa vida. Era precisamente a miña vida aquí a que me estaba a afogar, Iria, tan difícil de entender. Non queres voltar? Eso que me asusta. Que penso cada día en voltar. Sabes que non volver a ler o teu libro ata aí pouco. Tenía miedo de sentirme lonxe. Y aquí me tes como una choromicas. Es normal, paro. Non sabes que a morriña é algo que só se sinte cando un está fora da casa. A vida se rematará cando unha illa se converta en todo o mundo. E non haxa necesidade de ir mirar alén dela. Why can't this not?
las tuas mans. Un feixe de palabras en puntos no puede haber puntos de nuestra historia, porque acaba de comenzar. Como honduriñas llegadas de la tierra, los emigrantes voltaremos a casa. No te puedo calor para cogar, mas no esquecemos de donde vimos. Que muertos levamos, grabados na retina, que lengua nos sabe dos beizos do mais fondo da goxa. Marchar o noso sino, ir deixando atrás todos os portos. Para cando veñas, encherei a casa de follas secas. Inventarei un outono para ti. Tatuaremos un mapa sobre a palma da man como cando soñábamos de nenos, cidades nas que vivir. Small.